9 de la mañana con 16 minutos en vivo para todos ustedes aquí en XFM. Me da mucho gusto recibir a Hello Seahorse porque hace un buen rato que no, como que no los tenía en el radar. Yo sé que muchos de sus fans los tienen a ustedes en el radar siempre, pero pues a la gente le va a dar mucho gusto enterarse qué ha pasado, cómo han estado, qué tienen de nuevo. Sé que vienen el show y muchas cosas. Primero déjenme darle la bienvenida. Sé que es complicada la hora. No, por el tráfico nada más. Sí, pero la verdad es que bienvenidos siempre. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy buenos días, gracias. Sí. Oye, y ahora platíquele al público que nos está escuchando, ¿cómo han estado? ¿Qué han hecho? Pues hemos estado trabajando bastante, sobre todo para poder sacar este disco. Este disco lo empezamos hace poquito más de un año, casi dos años, y pues muy metidos en eso, ¿no? En desarrollar una nueva obra larga, ¿no? Ahorita más que nada que no sé, están, pues que se usan mucho más los sencillos, ¿no? Las canciones sueltas, pero creo que hay muchos artistas que todavía quieren hacer discos largos y pues bueno, desde el año pasado haciendo eso y muy contentos con el recibimiento de este. A veces me da la impresión de que cuando se empieza un disco, o sea, que se propone uno hacer el proyecto de un disco, que ya, bueno, ya casi muy poco lo hace porque dicen, oye, vamos a hacer un disco, se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se termina. Sí, claro, totalmente. Pero ahí entra la labor del productor. El productor es esta pieza fundamental, justamente el medidor, ¿no? Y es una persona que pone los ciertos límites, ¿no? Nosotros quisimos hacer 10 canciones, nos parece que es un buen número para contar historias, ¿no? 10 capítulos, y pues es un disco que se hizo completamente en México, ¿no? Que eso también es importante, y pues nada, espero que hayamos podido terminarlo, ¿no? Concluirlo decentemente. Oye, y al productor de pronto sí se le presiona, porque claro, luego me da la impresión de que estos productores viven como en otro universo y se meten tanto en la computadora y en el ruido que chinche canción dura años y imagino que ustedes, oye, ¿qué onda? No, pues más bien es un poco al revés. En el caso de Hello Seahorse, si por nosotros fueran, estaríamos otro año haciendo el disco, ¿no? O haciendo canciones de 20 minutos. Y más bien Milo, en este caso Camilo Freudeval, que es el productor de este disco y que también produjo Arunima, que fue nuestro último LP del 2012, pues él sí supo como mediar muy bien y decirnos, pues más bien yo creo que la rola va para acá, ya no necesita más, ya no hay que meterle más intereses. O sea, ya pónganse en paz. Relájense. Esta rola ya está. Vámonos a la que sigue, ¿no? Entonces sí creo que el productor, como dice Denise, es un mediador y es alguien que nos ayuda también como a darnos cuenta que pues que ya está el trabajo hecho, ¿no? ¿Escuchamos algo? Claro, del disco nuevo. Sí, porque mira, la verdad es que la producción del programa, oye, van a cantar tres, pero es que yo dije, tienen que cantar, ya saben, ¿no? Entonces ya me dijeron, no, ya la están sacando en acústico. Ok, pues, sí. No, la gente va a entrar, y tienes a Hello Seahorse y no van a cantar. Entonces, claro. No echemos a perder el disco nuevo. El disco nuevo. Claro. Y cantemos algo del disco nuevo, si les parece. ¿Algo del disco nuevo? Sí. Venga. Ah, del nuevo, del claro. Nuevo, y luego ya nos... Vientos, sí, claro, y, que sí. Empecemos aquí a... Entonces cuéntanos qué vamos a escuchar y... Claro. Esta canción se llama Sublime y es el cuarto sencillo del disco Estimulante. Es una canción que invita un poco a retomar la naturaleza y alejarnos un poco del concreto, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, bueno, este se llama Sublime. Nunca había visto a mi alrededor como quien la ve por primera vez. Los ojos abiertos del observador, la naturaleza y su lucidez. Qué sublime se hace la vida al solo estar. Uh,
es sublime, se hace la vida a la solo estar. Nunca había sentido tanta quietud, la ternura que envuelve mi piel. Lejos de la náusea y la soledad, uno vuelve al centro de la realidad. Qué sublime se hace la vida al solo estar. Qué sublime se hace la vida al solo estar. Se va diluyendo la melancolía, se lleva con ella la angustia también, y te devuelve la inocencia. Al público de la radio que me está escuchando, que nos está escuchando en el coche o en la oficina, que empezó la canción y yo dije, ¿qué onda? ¿De dónde están saliendo los sonidos, la percusión? Y volteé y se dieron celular. Nadie nunca había tocado en este programa en 10 años con un celular. Explica, Bono, lo que traes. Una cajita de ritmos en el celular, sí. Sí, pero yo dije, hasta iba a regañar, dije, ya están poniendo ahí. Están metiendo su cuchara, ¿no? Hasta que te vi con el celular, dije, caso. Oye, cuéntame del Plaza. Claro, pues es nuestro próximo show, el primer show del año. Hace un buen rato que no tocamos en el DF, entonces es un encuentro con nuestro público de la Ciudad de México. Es el 8 de febrero en el Plaza Condesa. Estamos muy emocionados, también nerviosos, armando pues todo. Fue difícil lograr el set list porque, pues si bien es una suerte de presentación del disco, de este nuevo disco, pues también hay que repasar, ¿no? Ir hacia el pasado y retomar muchas de las canciones que les gusta. Entonces, bueno, todavía hay un par de boletos, pero ya estamos en la recta final. Sí, quedan pocos boletos, entonces, si los invitamos venir, a que, por favor, aplíquense. Sí. Oye, te voy a decir una cosa, a mí me parece, nosotros empezamos a hacer eventos en el Plaza y nos gustó tanto el lugar, el sonido, la vibra de cuando está lleno, se pone claro. Impresionante que ya sí. No nos salimos de ahí, o sea, estamos, ya somos de casa, sí. ya llegamos ahí. Y la verdad es que me imagino que como artistas es un lugar también que te pone como, porque si no se, me da la impresión, que si no está lleno,
como que el Plaza no guarda la magia que guarda cuando está full. Claro, claro. Y tú te paras en el escenario y lo ves y dices, no. Sí, sí, es impresionante, la verdad. Es impresionante, además tiene mucha historia ese lugar. Suena muy bien, ¿no? Es un recinto que procura mucho el sonido, la calidad del sonido. La gente puede saltar, puede moverse. Por eso escogimos hacer este concierto ahí. Y pues nada, muy, muy emocionados para eso. ¿Cuántas canciones son las que se programan en un show de este tipo? Uy, híjole, pues aproximadamente que 25, 26 rolas. O sea, nos vamos más por la onda del tiempo, como que dijimos, vamos a tocar aproximadamente 2 horas. ¿Tienes el bueno por organizar la lista? Bonds, pero fíjate que nos armamos, nos inventamos una aplicación que es muy hechiza, pero inventamos nuestro propio, así que board. Un pizarrón. Es un pizarrón y tenemos todas las, bueno, muchas de las canciones que más se tocan y las vamos moviendo y bueno, algún día lo patentaremos porque ahora está ya, buenísimo. Ahora ya encontré. No, pero urgente porque yo. Sí. Ahora ya encontré la app que sí existe. Entonces que hicimos un poco el setlist ahí. Pero sí vamos midiendo también, o sea, vamos viendo qué canciones funcionan con cuáles después de otras, ¿sabes? Como ver cómo va fluyendo el show. También los festivales ayudan un poco a eso para ver cómo va reaccionando la gente respecto a las canciones. Y en base un poco a eso, como que vamos armando el setlist, como que nos gusta hacer moods también, empezar arriba y luego llevarlos como a un lugar más introspectivo y luego regresar a brincar. Como que sí nos preocupamos un poco que el show tenga movimiento. Oye, mira, Tijuana, Guadalajara, Estado de México, Monterrey, Tampico, Chiapas. Michelle dice, te amo, Denise. Saludos, Denise. Michelle. Mi banda favorita, dice Ceres. Luis, saludos. Denise, la mejor voz femenina. Saludos, Luis, gracias. Me imagino que van a girar este año también, ¿no? Mucha gente de todo el país. Sí, vamos a estar viendo varios lugares. Digamos que arrancamos también un nuevo capítulo, ¿no? A partir del Plaza Condesa. Es un nuevo show que también estamos armando, la alineación en el escenario, el sonido, todo lo estamos como rehaciendo para justamente arrancar de aquí y pues exponer mucho el disco estimulante, ¿no? Y tocar base en muchas de las ciudades que nos piden y probablemente ir a ciudades nuevas, ¿no? Entonces, ojalá lleguemos a todas las ciudades que mencionaste ahorita. No, pues es que si está la banda ahí metidos en la entrevista, quiere decir que pues les gustaría también tener ahí el show. No sé si sea justo el de acá, porque luego, pues por el Plaza y eso significa que armen algo especial y luego tratamos de hacer un show que podamos llevar a todos lados. La verdad, siempre nos preocupamos porque los shows que tengamos sí se puedan llevar a un lugar chico, un lugar grande, que sea como, digo, adaptarlo, ¿no? A donde estemos. Oye, ¿escuchamos más? Claro. Ahora sí. Ya que esta sí me la pidieron y si no me van a jalar acá, mira, la producción es, oye, pídele, no es que no te quiera, por favor. Claro. Pídele la mano. Entonces, no, sí, por supuesto, órale, claro. Órale, va, perfecto. Venga. Además es prendida, así que si están escuchando en su carro, disfruten de este tráfico con No es que no te quiera. Que te necesito lejos, pues es cuando estás lejos que yo más te quiero, corazón. Has vuelto a desaparecer, parece que te escondes, huyes de mis brazos. Ya no me respondes. Déjame verte llover. Déjame besarte. Déjame abrazarte por última vez. Es que te necesito
lejos. Pues es cuando estás lejos que yo más te quiero, corazón. Y dice, déjame verte llover, déjame besar tu piel, déjame abrazarte por última vez. Es muy divertida esta. Ahí está, ahí así como. Ya quedamos para bailar. Sí. Hoy en día los festivales son muy importantes de cara a la música en general. Es decir, ya no hablemos solo de la música. Porque yo creo que ya se degeneraron los géneros, ¿no? Ya hay demasiados. Sí, combinaciones, y claro. Sí, claro. Ya, pero los festivales son un pulmón muy importante de promoción, de grupos. Claro. ¿Cómo van de festivales este año? Hay cualquier cantidad, ya en el país está lleno de festivales. Sí, pues estamos cerrando un par de propuestas muy padres, sobre todo fuera de México. Uh-huh. Sí tenemos, vamos a ir a Monterrey, vamos al Pal Norte. En el Festival Pal Norte, que es en abril, si no me equivoco. Ajá, el sábado del festival. Es justo de los 3 o 4 más importantes del país. Sí, más importante del norte al menos. Sí. Han habido una cantidad importante de festivales que han nacido, ¿no?, en los últimos años, y para nosotros es una gran exposición. Además, la energía de un festival es muy distinta a la energía de un concierto tal vez más íntimo o inclusive en un lugar cerrado. Nos gusta mucho y siento que nos hemos ido poco a poco construyendo también a favor de los o como en los festivales, pero sí nos gustan mucho los conciertos propios, ¿no? Porque ahí permites otro tipo de conexión, de comunicación con el público, y hay una atención distinta, ¿no? Pero de todas maneras, cuando puedan, asistan a los festivales, asistan a los conciertos. La verdad es que nosotros, pues, obviamente queremos promover la música, pues la música en español, ante todo. Y pues bueno, la música en general, porque la neta es lo que nos mantiene aquí a todos, ¿no? Sí, totalmente. Estaba platicando con un amigo y hay una tendencia de algunos artistas que los shows pequeños, o sea, no shows masivos, le piden a la gente que deje su celular en la entrada. Claro. ¿No? Para que disfrute del show, pues, ahora sí, como antes, ¿no? Sí. Así que ibas y disfrutabas y cantabas. Porque ahora sale, o sea, aparecen escenas de Hello Seahorse y todo ahí. Es impresionante. 1,200 celulares tomando el inicio del show que terminan no disfrutando de manera factible un set emocional, sí, que pudiste buscar. ¿Esta les parece buena idea? Es que de repente o sea, está chido que quieras guardar un momento en tu celular o lo que sea y de repente sacas una foto, pues no, yo no creo que tenga problema. Lo que no está chido es que hay gente que neta graba todo el concierto. Y hace poco fui a ver los Raconteurs, por ejemplo, ahí en el, ajá, Plaza. Y había una persona enfrente de mí que neta, literal, estuvo todo el concierto con el celular arriba. Y yo decía, ¿para qué estás haciendo? O sea, ¿sabes ¿por que qué no estás aquí mejor y disfrutando, claro, el concierto? Bons, el 85% de la gente no lo vuelve a ver. No, sí, no. O sea, claro. Lo grabas, o sea, lo viste en el screen y no lo volviste a ver. No viviste el momento. Mejor ve a tu casa y pon un video en YouTube, ¿no? Sí. Es como, claro, si quieres ver el celular el concierto a través de una pantalla, mejor velo en la computadora, ¿no? Creo que sí. Es un acto muy extraño. Obviamente es un acto muy moderno. Nosotros tampoco queremos decirle a la gente qué hacer o qué no.
Yo por eso intento que la gente salte, porque entonces si están saltando, pues no sí. pueden estar ahí moviéndose, ¿no? Ojalá retomemos la idea de ir a un concierto y disfrutarlo de principio a fin. Claro, que nos encanta que compartan sus momentos favoritos, es parte también de compartir la música. Y pues bueno, así que... Pues nadie ahí, los invitamos a que disfruten los conciertos y dejen el celular un poco de lado. Y si traen estabilizador, porque ya sabes que puede un güey estar... Sí, falta que empiecen a llevar tripies, no sé. ¿No? Yo he visto gente con iPads en los conciertos, en los festivales. Sí, sí, seguro. ¿Para qué? A menos de que sea... ¿Para qué la llevas? No, pero bueno, A menos de que sea un acto de buena fe, que vas a llevar el video a alguien que no pudo entrar al concierto. Eso puede ser. ¿No? Bueno. También puede ser, mira, Saltillo, Chicago, ¿cuándo van a Atlanta, Estados Unidos, Chihuahua, mira. Tuxtla, Iztapalapa, Hermosillo, Perú? Saludos a Chihuahua, que aquí tenemos varios que son de allá. Tres chihuahuenses. Estado. Exactamente. No, vayan a la tierra, Saludos a su tierra, díganle. Saludos a Juaritos, a Chihuahua. Y saludos a todos los que nos han escrito, muchas gracias, ojalá podamos estar con ustedes. Escriben mucho de Perú y nunca hemos ido y tenemos muchas ganas, ojalá este año se pueda concretar. Pues la verdad es que sí, yo les agradezco mucho que estén acá. Gracias, Jesse. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y el Plaza, ¿quedan boletos? Quedan pocos, pero quedan. Pero quedan 8 de febrero, sábado 8 de febrero, en el Plaza Condesa, que es un gran lugar y me imagino que va a ser una gran celebración. Sí, gracias. Que sí. Gracias. Gracias. Buen día. 9:37, vamos a un corte.